tenim el panorama Barça ben agitat. Des de dilluns, Cert Catalunya va anunciar que l'empresa I3 Ventures, contractada pel Club Blaugrana, tenia un compte en que traslladava informacions per generar un entorn favorable al club i en què es difonien també comentaris no apropiats contra alguns jugadors i personatges vinculats al club blaugrana. Ser Catalunya també apuntava que cinc comptes més, tots de Facebook, també podrien estar controlats per aquesta empresa perquè les informacions que l'empresa donava al Barça sobre aquests comptes eren informacions que només poden tenir els administradors de les pàgines. Què va passar? Doncs que el Barça va anunciar dimarts Josep Maria Bartomeu en persona, el president del club, que rescindir el contracte amb aquesta empresa. Buscàvem l'empresa perquè justament volem saber quina relació contractual tenien i quin és l'encàrrec. I tinc al meu costat a eh, Carlos Ibáñez, que és l'administrador de l'empresa Nice i E3 Ventures, està voltat de papers, eh tinc el contracte al davant i per tant li vull agrair eh, molt que eh, que sigui aquí. Uh, per aclarir-ho tot plagat. Carlos Ibáñez, buenos días. Hola, buenos días. A ver, uh, tengo delante el contrato de prestación de servicios, naturalmente con... con diguem, tapat tota la informació per protecció de dades, pel para... por el compromiso uh, que implica un contrato de estas características. Pero sí que puedo ver la cuantía de este, de este contrato y la vigencia de este contrato. Esto está firmado en Madrid el 1 de noviembre del 2019. Esto era un contrato de renovación de servicios. ¿Desde cuándo uh, i 3 Ventures estabais dando servicio al Barça? Desde noviembre del 2017, primero de noviembre del 2017. O sea, este era un contrato de renovación de servicios. ¿Y quién contactó con ustedes uh, para, para hacer este contrato de servicios? Esto nace a... A partir de presentaciones espontáneas que nosotros hacemos, nos presentamos al club, hicimos varias presentaciones y tuvimos, el club después nos llama para hacer una, una presentación, que generalmente lo que hacemos, que hacemos un primer diagnóstico mostrando qué es lo que hacemos y a partir de ahí surgió, surgió el contrato. Ah, ¿Ha tenido, Carlos Ibáñez, contacto directo con el presidente del Barça? En la primera oportunidad, sí, en una de las presentaciones. De hecho, en la presentación donde se discute. Eh, el alcance eh, estaba efectivamente el señor Bartomán. Vale, entonces, el contrato que tengo delante eh, en la cláusula tercera dice: la duración del presente contrato se establece con efectos desde la fecha, y estén hablando al noviembre del 2019, uh, en la prestación de servicios que se produce en el día que figura aquí y se mantendrá vigente hasta el 31 de octubre del 2020. Por lo tanto, es un contrato anual. Y la cifra al preu de prestación al service contra prestación el precio de los servicios objeto del presente contrato se fija en 198.000 euros sin 98.000 euros más los impuestos que uh, pudiesen derivar a Los pagamentos harán abonados durante el mes de alcorren en la recepción de en facturas por importe de 16.500 euros más impuestos. Esto es lo que ha cobrado anualmente vuestra sí. empresa. Sí. No hay ¿Ningún otro contrato? Es una renovación del contrato que se viene prorrogando. Ah, ¿No hay ninguna otra factura a ninguna otra compañía de la que forme parte no. Carlos Ibáñez con el Barça? No. Por lo tanto, lo que se está diciendo de que hay un millón de euros ah, por el servicio de monitorización de redes, dice Carlos Ibáñez que no es cierto. Lo que se dice de que esta compañía tiene un contrato por ese monto, eh, tú lo estás viendo, no, no es así. El resto de lo que hace el club, la verdad que no tengo, no tengo idea. ¿Qué quiere decir que no tiene idea? ¿Que uh, puede ser que alguien... No, puede ser que el club esté invirtiendo en, en monitorear, monitorizar o, o, o otros servicios. Además, el club naturalmente tiene, cuando nosotros llegamos al club, hay otros servicios preexistentes al nuestro en las áreas digitales, como es natural. Sí. Una institución eh, con la cantidad de seguidores y en el área donde se maneja, sin duda, de que, de que ya tenía. Estos son, o sea... Creo que hay muchas empresas haciendo muchos tipos de servicios diferentes y es normal. Nuestro, entonces, nuestro contrato es, es el que tú estás viendo. Hay uh, unas firmas, pero no están los nombres, por protección de datos, pero uh, ¿podemos decir que esto lo ha firmado el máximo responsable de gestión del Barcelona? Sí, sí, claro. Sí, por, sí. por lo tanto, el CEO del Barça. Lo firman las personas que son las responsables de firmarlo eh, de vuelta. Nosotros tenemos, estamos amparados por un NDA, este contrato fue rescindido... Alguien también nos pregunta, o vi, escuché que dice, bueno, pero si ya rescindieron, ¿por qué es que no lo pueden decir? Porque en la propia cláusula uh -huh. dice de que este amparo excede el periodo del contrato uh -huh. y además sobre eso está a su vez la ley de protección de datos personales, con lo cual decir nombres, personas, de DNI no se puede hacer. Por lo tanto, para que quede clara la cuestión de la cuantía, 198.000 mil euros anuales es lo que dice este contrato. Esto es lo que ha ingresado anualmente a uh, E3 Ventures uh, desde que ustedes tienen firmado un acuerdo anual con el club que es desde el 2017, ¿sí? Así ¿Cierto? Es, así vamos, es. vamos a, al objeto. El objeto del presente contrato, dice, la prestación de los servicios de monitoreo de medios y del ecosistema digital con el fin de analizar el impacto que tiene la actividad del Barça en los medios de comunicación online y el ecosistema digital de redes sociales y generar indicadores compatibles a nivel global, Key Performance Indicators. A tal fin, el proveedor prestará para el Barcelona los siguientes servicios, y aquí esta es la cláusula de la cuestión. ¿Qué dio al contrato? Dio, reporte diario de publicaciones con mención del Barça en medios digitales a través de la herramienta Bus Gossip, archivo mensual de reportes, análisis semanal cualitativo y cuantitativo de la presencia del Barça en los medios digitales y redes sociales, volumen total de la conversación segmentada por tipo de medio, sentimiento de la conversación para identificar evolución de la performance, si es en positivo o en negativo, total de personas... Audiencias alcanzadas por los mensajes que el Barça emite a través de los medios de comunicación, evolución mensual anual cuantitativa de los reportes, mapa de comunidades con identificación de influenciadores y líderes de opinión y identificación de cuentas trolls, bots automatizadas. A ver, de esto no se desprende que vosotros tuvierais el encargo de... Fabricar contenidos. Una cosa es que vosotros monitoricéis contenidos de la red y otra cosa muy distinta es que vosotros creéis contenidos en es la eso? red. El encargo es de crear contenidos en positivo o negativo. No, de ninguna manera. No. Ni positivos. Ni positivo ni negativo. No, obviamente. Negativo, no, obviamente positivo. No, no. O sea, nuestro, nuestro alcance, y es a lo que se dedica esta compañía, es a monitorizar, esto quiere decir analizar, traquear, identificar, clasterizar. Tenemos distintos tipos de herramientas que nos, permitan, que nos permiten identificar volúmenes a tiempo real, identificar incidentes masivos, poder tener capacidad de reacción mm. en términos de reportar de forma inmediata. Eh, si tenemos wifi acá, yo se los sí. puedo mostrar algunas de las herramientas, porque ahora algunas se están empezando a levantar. Mm. Y aclaro esto porque tuvimos ataques en la compañía y por eso digo empiezan a levantar, uh -huh. o sea, no, no estamos 100% todavía operativos. Este, pero no, pero que hay otras compañías que lo hacen, ¿eh? y, y, y es legítimo. O sea, hay compañías que generan, eh, no sé, consumo saludable puede ser perfectamente un canal que una compañía que esté preocupada por empezar a, a uh -huh. identificar un producto que quiere poner, empiece a, a, a trabajar de esa manera, digamos. Vamos a. No es, no es lo nuestro. No es, no es lo que hacéis. No, no generáis contenidos. No. O sea, nadie escribe nada en, a través de uh, cuentas uh, falsas o no, o no oficiales. No. Vamos a intentar aclarar, pues, uh, porque la SER uh, mm -hmm. adjunta un documento mm -hmm. uh, que yo creo que vale la pena que, que, que lo comentemos, ¿no? Mm -hmm. deporte.com. Uh, y dice, ¿quién lo administra? ¿Quién lo ha registrado? Y tres ventures. Respeto y deporte lo ha registrado y tres ventures. Por lo tanto, es uno de los dominios uh, que asocian a vuestra, a vuestra compañía. Uh, ¿Respeto y deporte es de vuestra compañía? Vamos a ver la, la, cómo funciona esto. Respeto y deporte es, es, una, es un canal que nace en Facebook. Uh -huh. ¿sí? Esto es un dominio. Uh -huh. Lo que nosotros registramos a nuestro nombre fue el dominio y se registra varios meses después de la existencia de este canal. Registrar el dominio, eh, ahora vamos a explicar por qué y por qué eso implicó un error para nosotros desde el punto de vista operativo en la compañía y que de hecho desemboca en la ruptura del contrato. Pero esto es como decir, bueno, yo aquí lo... Me compro una cochera y le permito a alguien que alquile un auto. ¿Esto quiere decir, ah, pero el auto es tuyo? No. Quiere decir que tú sabes quién lo conduce? No. Bueno, pero estás alquilando una cochera. Sí, alquilo una cochera. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que es bueno o es mejor que ese auto esté en una cochera nuestra que en otro. Eso quiere decir... Por lo que... tanto, todo lo que hay en la cochera es vuestro. No. Sí. La cochera es nuestra. La responsabilidad es vuestra. Y por eso... De es la... ¿Todo lo que se publica ahí? No necesariamente. Porque yo no controlo... La responsabilidad sí. Y, y por eso estamos donde estamos. Ahora vamos a discutir el contenido de eso, si eso reviste responsabilidad, porque también se dijo, bueno, eh, perdonando la expresión, esto se crea para sacarle mierda. Sí. Bueno, esa, esa, esa cuenta está todavía al aire, ¿sí? Sí. la cuenta de Facebook. Sí. Por lo tanto, yo exhorto a quienes quieran entrar. que vean lo que se publica ahí. Nosotros hicimos un traqueo, hicimos una auditoría a partir de todo este proceso. Eh, traqueamos desde el primer día de constitución de esta cuenta, hay 3550 posts. Hay una herramienta automatizada que no es nuestra, porque se, se hace justamente cuando se audita para identificar insultos, malas palabras. Eh, uh -huh. La propia herramienta hace un scrapping, identifica esto y ve y califica a estos. Bueno, yo tengo acá el resultado eh, que se lo voy a dejar. No hay. A ver, esto es una cuenta de opinión, esta cuenta de Facebook, uh -huh. ¿sí? Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no es una cuenta agraviante, no es insultante, no, no hace apología del delito, no, no publica noticias, lo cual uno podría decir, bueno, pero ustedes publican noticias falsas, ustedes tratan de moldear opinión los que estaban uh -huh. haciendo esto. No, dan opinión sobre los temas, que uno puede decir, bueno... Por lo tanto creáis contenidos. Pero no nosotros, quienes llevan la cuenta. Por eso digo, hay que diferenciar. Es como tú decís, bueno, pero entonces tú manejas el auto. No, no, no. Yo tengo la cochera. Yo manejo el auto. Tú ahora estás aquí sí. interviniendo en este programa. Yo soy responsable de lo que tú digas por antena. Sí. ¿Por qué? Porque esta es mi cochera. Correcto. Entonces, es y la yo, cochera yo... de todos los ciudadanos catalanes, Discúlpame, porque esto es un medio público. Disculpame, pero eso no quiere decir que tú me estés diciendo a mí lo que yo tengo no, que decir. No, no, exacto. Tú puedes cortar el micrófono sí. en el momento en que tú digas. Esto no haya... me gusta. Exactamente. ¿Vale? Esa es la situación. Y es la situación. Tú me podés sacar del estudio, uh -huh. pero no me podés evitar que en la calle yo diga lo que yo quiera, porque yo soy yo. Exacto. Correcto. Entonces, en mi cochera, que sería este dominio, si yo veo que hay algo que efectivamente viola alguna regla de buena conducta en uh -huh. Internet, yo te puedo decir, ok, sabes que yo no, no, no entras más el coche uh -huh. eh, aquí. Ahora tú dices, bueno, pero tú puedes evitar que eso siga. No, no, porque yo no tengo el coche no es mío. No sé Va si me explico. Sí, vamos a a uno por uno, porque respeto y deporte, que es este primero que hemos visto, uh -huh. uh, vosotros uh, decís que tenéis el, el la cochera, el dominio. El dominio. Pero uh, como si no fuerais responsables de lo que... De no, lo como que si no fuéramos, no no lo somos. No lo sois. En el comunicado que, que hicisteis público mm. en febrero, sí. ahora en febrero, el día 17, sí. después de que sí. la Ser Cataluña sacara esta información, los amigos Sique, Rodríguez y el resto de su equipo, dijisteis, en relación con las informaciones divulgadas a través de un medio de comunicación, que es la Ser Cataluña, en los cuales se hace referencia a un contrato del Barça a través del cual se establece la generación de contenidos descalificatorios a personas deportistas y empresarios, Queremos dejar expresa constancia que es absolutamente falso. Asimismo, se nos adjudica la autoría de varios canales de redes sociales: Justicia y Diálogo en el Deporte, Alter Sports, Jauma, un film de terror, Respeto y Deporte y con Club. Y no habláis de Sport Leaks, que es el, eh, la otra sexta página. Decís que esta información es falsa, es decir, mm. que vosotros. Pero en Sport Leaks sí que es vuestra. No, no, no. No, no de vuelta. Ninguno. De... Eh, de hecho, no, no se mencionó porque ellos tampoco lo mencionan, eh, no lo mencionaron. O sea, ponen este informe, que por cierto es un informe interno del club. Pero eh, es vuestro, esto lo habéis hecho vosotros. Sí, 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 este informe es nuestro. Eh, entonces aclaramos diciendo, bueno, si tú decís que estos canales son nuestros, en ese momento, efectivamente, yo hice el comunicado ¿Mm? y yo dije, esto no es nuestro. Después aparece de que buscando los dominios. Eso está registrado en nombre de la compañía, efectivamente fue registrado en nombre de la compañía, eso lo hace un colaborador, lamentablemente yo no lo sabía, esto fue una falta, puedo explicar cuál era el motivo por qué se hizo, esa falta tuvo para mí dos elementos, uno que obviamente no, no me avisaran, ¿sí? pero bueno, acá hay, hay, gente que, o sea, hay analistas que trabajan y hacen su trabajo, como tampoco yo veo exactamente todos los análisis de todo, ¿sí? Partamos de la base que si tú ves el contrato, acá había análisis diarios, sí, sí. Eh, a, hay análisis al momento, diarios, se, eh, semanales, quincenales, mensuales, o sea, hay miles de informaciones y, y yo veo las grandes líneas ¿sí? de, de este contrato y, y bueno, ahora tú dices, está bien, pero eso fue una falta. Sí, porque además no se le avisó al club. Esto es lo que tendríamos que haber hecho nosotros y mira, nosotros creemos que es bueno apoyar a esta gente de esta manera, sí, y vamos a hacer, vamos a comprarles un dominio para que ellos tengan este auto en la cochera. ¿Para qué? Para mantenerlos más cerca. Eso es lo que se debía haber hecho. ¿Eso se hizo? No. Nosotros no informamos a, al club de esto, tendríamos la obligación de hacerlo, ¿sí? Porque efectivamente estábamos haciendo una intervención en un canal que no era nuestro, ¿sí? Estamos de alguna forma modificando ese ecosistema. Sí. Si tú quieres, y es, esa fue la falta. Ahora tú decís, bueno, pero, ¿por qué este canal? Este es uno de los tantos canales que se vienen monitoreando. Estos que aparecen acá y decenas de canales más. En un informe que se presentó, que yo lo tengo aquí, que se presentó en junio del año pasado, nosotros eh, nosotros traqueamos más de 50 millones de posteos. ¿sí? Por lo tanto, hay cientos de miles de personas y, y, y canales o, o cuentas de Facebook y otro tanto de Twitter. ¿sí? Que eso lo podemos ver, eso está publicado. Sí. Eso fue publicado y fue público. La información de esta, de estos contenidos, de estos canales están en ese informe. Uh -huh. sí, por lo tanto, no, no hay nada, por Pero... eso digo, que, que se fuese a ocultar. Lo que pasa es que hay una cosa que no entiendo, uh, Carlos Ibáñez. Uh, yo tengo aquí el reporte monitoreo de Nightstream, que es el, 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 que, el que comunicó la serie y el mm. que hemos tenido acceso. Entonces hay una página mm. que, que tú también tienes delante donde está el monitoreo de los movimientos de audiencia mm. de respeto y deporte, mm. que son este es eh, los comentarios que ahora hacías, leaks, Alter Sports, Justicia y Diálogo en el Deporte, ya un film de terror y más que un club. ¿Por qué estos? ¿Por qué estos Porque en este... el monitoreo? Si realmente estos no, no los estáis administrando vosotros, Ajá. ¿por qué en todas las gráficas que hay a continuación en este informe lo que vosotros destacáis son estos seis y cómo evolucionan de audiencia y cómo se posicionan respecto a Diario Gol o respecto al mundo deportivo, respecto a Sport? Si vosotros no sois los que estáis administrando estos uh -huh. estas páginas Facebook... ¿Por qué los destacáis? ¿Y por qué estáis dándole cuenta al Barça de los movimientos de estos seis? Uh -huh. yo eso es lo que no entiendo. Correcto. Porque el informe es claro en ese sentido. Saluda. Está estructurado para dar cuenta de estas seis páginas de Facebook, no del resto, no del de resto de gente que habla del Barça. Correcto. ¿Por qué eso? Si tú ves este informe, en la portada del informe, si yo no me equivoco, sí. dice... reporte, monitoreo, análisis de la conversación. Okay. Y tiene un periodo de tiempo. Uh -huh. El Barça okay. recibe... Informes de estos y de todos. Uh -huh. ¿sí? ¿Por qué estos? Porque en este informe hay estos. En otros informes e incluso en el informe que nosotros hicimos públicos, hay 340 medios que nosotros estamos traqueando. Se toma el informe de estos porque ese informe tiene que ver con estos. Hay otros informes que tienen que ver con otros. ¿sí? Uh -huh. Nosotros seguimos eh, varios canales, porque de eso se trata, gestionar qué es lo que se dice, aparte el ámbito nuestro es global, estamos traqueando lo que se habla en, en, en castellano, en catalán, en portugués, en inglés, en francés, uh -huh. por lo tanto, traqueamos cuentas de todo el mundo y cuentas de Facebook de todo el mundo. Ese informe es de esas cuentas, no es que se destaque. Ese informe lo que destaca es esto, hemos tenido mala no, suerte pues, que son unas no, seis páginas Facebook que habéis. No, 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 yo creo que esto no es suerte, yo creo que esto es hay una intencionalidad y hay un relato en decir miren, miren lo que encontré, que es una documentación interna del club, y nosotros, ¿sí? o oh, casualidad, acá están estos canales, y esto demuestra de que hay un contrato del Barça por el monto de un millón de dólares, de, de un millón de euros, perdón. Para sostener esto. Bueno, el contrato no dice eso. Estos canales, sí, efectivamente, este canal. Aparte yo quiero hacerte una aclaración o sea, acá vos, que, Vosotros que... no tenéis relación con ningún no, otro, no, aparte no, del que no, ha, no, ha detectado no. la SER, Respeto y Deporte. Sport Leaks, Alter Sports, Justicia y Diálogo en el Deporte, Jauma, Un Fil de Terror y mezca un Club no son uh, cuentas con las que vosotros administréis no, 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 no. y que hayáis registrado. No, 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 no. No, no. de plano eh lo niega sí absolutamente sí, el... sí. pero aparte yo eh, eh, quería hacerte una por eso digo una aclaración acá mm. es, no es mala suerte como tú decís es me parece que hay un relato sí que, bueno el relato es el que es mm. sí y por eso eh, se muestra esto ahora si tú ves el propio informe sí. ese informe compara contra otros con lo cual decía ah pero entonces también está siguiendo a marca Claro, sí, que es claro, tu trabajo. No, obviamente. no. no. Bueno, si a mí lo que me, me ha llamado mi, la atención. Esto es mi trabajo. Claro que lo que sí. digo es: si yo tengo, y yo te voy a mostrar otros trabajos que nosotros hacemos, uh -huh. donde efectivamente, porque ahora vamos a los contenidos. Ahora iremos a los contenidos. Del auto que está parado sí, sí. en el garaje que nosotros compramos. Exacto. ¿sí? Y lo vamos a comparar con otros contenidos. Eh, que son públicos, que están en la red, y que son ataques xenófobos contra el club, ataques contra la directiva. Ataques insultantes uh -huh. que no son en este caso, pero lo que digo es: eh, me parece que esto es parte de eso, porque de vuelta el club tiene cientos de informes y el informe público ¿Sí? que yo lo tengo acá. Si me das un segundito. Sí, sí. No Solament... Jo, jo ja eh, li he promès a l'audiència que mentre el Carlos Ibáñez està buscant això, que tindríem temps per parlar amb Carlos Ibáñez, d'aquest tema sabem que és complicat, però la qüestió és eh, per quants diners el Barça ha fet aquest contracte que jo tinc a les mans, parla de 198.000 euros l'any, l'any que tenen relació amb ells des del 2017, per tant, 2017, 2018, 2019 i 2020. Això no arribaria als 800.000 euros, o sigui, serien eh, 800.000 euros en el seu conjunt. S'ha parlat d'un milió d'euros, eh? però seria anual. I aquest contracte, diu Carlos Ibáñez, estaria signat eh, pels màxims responsables del club en, pel que fa a la gestió. I està dient, està admetent que van registrar el domini de respecte i deporte, però que no són administradors d'aquestes pàgines. Mm. Què hi vas a dir? Este informe que està publicat, que se publicó en su moment, de hecho a los medios y el Barça lo presenta, mm. Estos contenidos que tú ves ahí, que sí. hay algunos que son, no sé, de, de algunos medios. Este informe que fue en el verano pasado uh -huh. involucra 150 millones de contenidos analizados. Entonces, no es que estábamos trabajando sobre eso. Se estaba trabajando sobre todo el ecosistema que el Barça opera, ¿sí? Y esto es parte de lo que hacemos nosotros. Yo asumo que a su vez. Pero, ¿asumes que.? pues mira qué sospechoso, ¿no? Y... O sea, me asumes que este informe que habla de estas seis, sí. donde se han publicado estos contenidos, pues hombre, poner el foco sobre esto, si estáis analizando cuántos millones has dicho, que lo tengo aquí 150 delante, 150 millones. 150 millones, pues sí. ya mala suerte, ¿no? No, porque de vuelta, si yo te muestro otro informe sobre otro tipo de cuentas, vas a decir, pero qué casualidad, ¿por qué estás analizando cuentas que tienen cierto grado de simpatía o que tienen comportamiento anómalo con... Eh, opositores sí, de la directiva sí. porque es parte del trabajo y dice ah pero qué casualidad no no es parte del trabajo a ver uh, esto, esto es como que cualquier marca uh, para analizar la reputación dice yo quiero entender qué se dice de mí los que hablan bien los que no tienen opinión uh -huh. los que están comentando temas sí y los que tienen una estructura detractora uh -huh. sistemática una cuestión técnica uh -huh. uh, por ¿Por qué constan las audiencias sí. de estas páginas aquí si no sois los administradores? ¿Cómo conocéis el alcance, las impresiones, los fans de cada una de estas páginas si no las administráis vosotros? Correcto. ¿Cómo tenéis acceso a esas audiencias? Eso, hay plataformas públicas. ¿sí? Fanpage Karma es una para que lo hagan a buscar los usuarios. Acá tengo una impresión sí. de Fanpage Karma para que tú lo veas. Te muevas del micro que okay, si no perdón. te perdemos. Abre, tú tú vas a ver, esto es. Entras a la plataforma. Esto es una plataforma que tiene. Creo que está bastante claro de que nosotros no podemos ser responsables de administrar la cuenta de Facebook ni del país, ni de la vanguardia, ni de los que aparecen ahí. Mm. Por eso traje el ejemplo. Ahí tú tenés la información que se hace pública, ¿sí? Mm. Y aquí está Respeto y Deporte y Cataluña Radio, por ser. Con También. lo cual está bastante claro, me parece, que no, no administramos la cuenta de ustedes. Y acá tú ves que es lo que te menciono, que sí. lo que está marcado aquí es lo que consta en el informe. ¿Cuántos fans el número de comentarios y las reacciones y comentarios compartidos? Exacto. Ahora tú decís, está bien, pero ¿qué pasa con las impresiones y los alcances? Sí. para ir Acá hay algoritmos, que igual que Facebook, los tenemos nosotros y los tienen otras comp compañías competidoras nuestras, que se hacen proyecciones sobre la base de la analítica que cada empresa tiene. O es sea, de... decir, que las impresiones y el alcance es un cálculo vuestro. Es un cálculo nuestro que lo hacemos y lo tenemos en línea, eh, que te lo muestro aquí. Si tú ves, esta es una plataforma nuestra. Mm. Eh... Es un cálculo suyo, es decir, las dadas que constan aquí calculan en base a, a un algoritmo. Por tu... lo tanto, en base a vuestros eh, sí, datos... Sí, son reglas de negocio, digamos, Vuestres, que se le ponen internes. a las plataformas. Pero si tú ves, yo por ejemplo, en este momento nuestra plataforma mm. eh, te, te lo voy a mostrar aquí, estamos escuchando. Ah, perdón. Sin internet. Uh, internet. Perdón. <laughs> a, a Carlos Ibáñez. A um, nadie del club del Barça, de la directiva o técnico uh, trabajador <laughs> del Barça mm. ha hecho nunca ningún encargo a tus compañías para que generaran contenidos en negativo sobre ningún adversario o activo del club como Leo Messi, como Pep Guardiola, Xavi, como me da igual Víctor Font, no por supuesto que no, eso es no, ¿eh? Eso de es nadie vinculado al club, no, en castellano, no. Vale, este informe que tengo aquí de Víctor Font, el informe del plan de acción de Víctor Font que lleva vuestro mm. también sello, Nightstream, mm. a partir de hoy en los próximos días iniciamos una campaña de intervenciones para incomodar al candidato a la presidencia del Barça, Víctor Font. Uh, ¿Quién lo ha hecho? ¿Es no de tenemos, tu equipo? No tenemos idea. De hecho, lo pasamos por por los peritos nuestros, ese informe no es nuestro. Tú decís, pero ¿y cómo puede ser? Y la verdad que no sé. Ahora, si tú decís, pero si alguien puede eh, tomar nuestro logo, puede, y sí, evidentemente puede hacerlo, y lo hace, y se hace. Sí, y se hackeó. Con el logo del Barça, aunque y... sea el antiguo, creo, es la antigua bueno, plantilla no, del Barça la o lo que, que no, sea. No sé, pero no, ese informe no salió de la compañía. Pues um, estate al caso, porque en, el, en una de las líneas um, dice, Finanzas Club, recién salió el informe de Deloitte. Este, el, el lenguaje, recién salió. Recién salió, no se escribiría nunca en España. En España no dirías recién salió. Podría... Dirías salió uh, recientemente, pero no dirías recién salió. Por lo tanto. Uh... Sí, si esto tiene que ver con que yo hago los informes que no, no se. No, 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 no te, te voy a explicar. Pregunto. Por no, eso eh... digo, pero te voy a explicar. O sea, claramente yo no hago ningún informe de la compañía, mm. los reviso. El, el equipo que trabaja para el Barça es un equipo catalán. Sí, hispanoparlante, pero de lengua madre catalana. O sea, están aquí. Están acá, lo cual quiero decir. Si esto se le quiso dar un tono para decir, ah, bueno, esto viene de afuera, eh, bien, está bien hecho, Dios, está perfecto. Eh. Sí. Pero esto tú no sabes a qué responde. No, no el club tampoco. Este... El club ha dicho que esto es un fake. Bueno, pues me imagino, sí. Y, y tú también dices que es un sí. fake. Por lo tanto, no le das ninguna credibilidad. Uh, más cosas. En el informe que, que la SER facilitó hay un esquema que a mí me gusta especialmente. Es un campo de fútbol, porque os fue la idea. Uh -huh. uh, reputación, el concepto de reputación es central, es el objetivo, ¿no? Que no pasen de allí los efectos negativos para blindar la reputación del club, neutralizar cualquier operación. Y entonces habla de intervención y de influir. Esa intervención y esa influencia que vosotros dais como servicio, si no creáis contenidos y si no generáis datos uh, propios, ¿cómo se hace? Bueno, lo que está ahí, lo que tú estás viendo, sí. que es parte del informe y efectivamente es de nuestro informe, no, no es un servicio, lo que, eh, está mostrando una imagen sí. ¿sí? de cómo nosotros tenemos la conceptualización de cómo cualquier compañía tiene que operar, adaptado a que... En este caso, el cliente es en el ámbito deportivo. ¿sí? Pero si yo me dedico solo a monitorizar, no pongo intervención y no pongo influir. Sí, porque lo que estoy, yo estoy diciendo es: ¿qué es lo que nuestro cliente tiene que hacer? Es, si nuestro cliente, como por ejemplo, cuando hackean las cuentas de las redes sociales oficiales del club de fin de semana, uh -huh. nosotros tenemos la obligación de llamar de inmediato a decir: se están publicando en tus redes oficiales estos contenidos. ¿Sí? Y está diciendo quién es la empresa que lo hackeó. O sea, estén atentos, sí, sí, ya estamos trabajando en eso. Eso para nosotros es intervenir. ¿Qué es lo que el cliente quiere hacer a partir de un evento de un daño reputacional? Si yo soy una empresa petrolera, ¿Sí? o te lo voy a decir del otro lado: si yo soy una empresa de rescate humanitario, ¿sí? Y yo tengo un ataque de Salvini, mi obligación es decirle quién lo está atacando, cómo lo están atacando, qué tipo de cuentas son las que lo atacan y cómo ellos operan. Ahora, eso que hay que decir, ah, tú tenés que salir a hackear a esa gente. No, no, no. Te estoy diciendo cuando tú hablas, quien responde es este, y cuando este responde, hay 14.000 que replican esa respuesta y te atacan. Quiero que lo sepas. Para que cuando tú vayas y hables o tomes cualquier acción, por lo menos lo puedas decir con solvencia y de alguna manera. ...dejarlo eh, más expuesto... ...el tema, no es, no es evitable... ...pero más expuesto, eso no quiere decir... ...de que nosotros tengamos que hacer algo con eso... Uh -huh. ...la intervención nuestra pasa por decir... ...esto es lo que está sucediendo... ...por supuesto que nosotros hacemos recomendaciones... ...pero, pero quien acciona... ...es siempre nuestro cliente. Uh, ¿Vosotros tenéis uh, bots, tenéis... Uh, ...nada? No, no. O sea, uh, en, en todo este contenido... ...cuando vosotros detectáis... ...que hay una publicación que dice um, yo qué sé que la mujer de Leo Messi Antonella mm. reacciona como una fiera uh, para defender a su hijo cosa que me parece muy muy, muy entendible yo hubiera hecho lo mismo en todos los, que los he casos yo ¿no? con mi familia ahora <laughs> frente a los ataques por ejemplo ahora ahora hablaremos de ello uh, vosotros cuando detectáis esto no vais a comprobar si eso es falso porque se está colgando en estas en estas páginas en las que vosotros claro. estáis pero, no sí 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 pero a ver vamos a pero tú, el inicio de la pregunta tú me decías pero entonces usted no, entonces si tú no tienes bots cuando aparece esto cómo lo hacen nosotros los, el comportamiento de las cuentas anómalas que se llaman que son entre otras los bots entre otras sí está bastante tipificado uh -huh. incluso las propias redes sociales tienen reglas de negocio para que estas cuentas las puedan anular de hecho hay veces que tú ves hay cuentas que están anuladas uh -huh. Tú decís, ah, entonces tú conoces estas reglas de negocio. No, yo no las conozco, no las conoce nadie. Pero sí tú podés identificar que si una persona, como ha pasado en el caso de Bartomé Out, el hashtag, sí. una persona, lo único que tuitea es el hashtag Bartomé Out, y en 30 días hace mil tweets, no hay ser humano, a menos que se dedique a... Es una actuar. máquina todo el día, entonces tú podés asumir, por eso es que nosotros reportamos en el informe, acá hay comportamiento anómalo. Y es fácil. Ni siquiera el comportamiento anómalo... Que es... es lo que pasa con algunos bots en Francia que habéis detectado. Exacto. Que por por ejemplo, con el caso Valverde. Técnicamente, que, que yo creo... Ahora vamos a ir a ello. Yo sé que esto es tedioso y, y, y lamento, pero para dejarlo claro, el tema de las cuentas anómalas uh -huh. tampoco es un valor absoluto. Tú tomas una conversación... Si la gente que participa en el tema hace tres o cuatro intervenciones y alguien hace nueve, eso es anómalo. Algo está pasando porque la mayoría no está reaccionando tanto. Si tú tenés una conversación donde el promedio hace, vamos a suponer, 50 intervenciones porque pasó algo gravísimo, coronavirus, la gente está muy preocupada y está permanente, pero tenés otra cuenta que hace 100. Entonces, ahora estos 100 pasan a ser anómalos y estos que son 50 no son anómalos. ¿me uh -huh. El anómalo se determina por los volúmenes promedio de cada una de las conversaciones. Uh, ¿Vosotros cómo os explicáis? Si no habéis hecho nada mal, aparte de este error de comunicación, dices, porque no, ver, no, no es en el fondo, yo, sino. Yo, yo, hay dos cosas. Es un error lo que se hizo y es una falta hacia el cliente. ¿eh? Que quede clara, nosotros nos presentamos frente al cliente. Cuando Ser dice, acá está, yo averigüé, dije, ¿esto es cierto? dijeron sí, simplemente quiero aclarar que si lo hubiéramos querido ocultar hay una opción para ocultar los dominios que es simplemente mover un clip que sale 9 euros al año por lo tanto, esto demuestra que no había ninguna mala intención el que lo hizo cre creyó que era una buena idea, ¿sí? entonces ¿hay un error? sí, pero además hay una falta son dos cosas distintas, ¿eh? porque uno puede hay una falta de en el contrato, a eso es a lo que voy por lo tanto, ¿tú entiendes que el Barça haya rescindido el contrato? Yo lamento profundamente, pero yo creo que yo hubiese hecho lo mismo. Ah, ¿Te llamó José María Bartomeu, el presidente del club, para decirte, a Carlos? Mm, no. 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 No, me llamó las personas con las cuales nosotros interactuamos y nos llamó el área legal. A decir, nosotros vamos a ver qué es esto. De hecho, yo les pedí, por favor, iniciemos una, una investigación, ¿sí? déjennos analizar, tenemos todos los sistemas caídos. Yo preciso, eh, nuestra compañía es de base tecnológica, no es una tecnológica, ¿sí? no, somos, no, no tenemos una antena como tiene una, una de compañía de telecomunicaciones, es de base tecnológica, pero la operan seres humanos. Sin la base tecnológica yo no puedo acceder ni a mis sistemas. Uh -huh. Y dijeron, no hay tiempo, no hay tiempo para hacer ninguna investigación, para que ustedes puedan contrastar esto, para nosotros quedar rescindido. Listo, perfecto, entendimos. Y lo sí, lo que siempre lo hicimos de muy buen dentro de lo que esto implica, ¿no? que quede claro, este, eh, entendiendo la situación, en muy buena relación con ellos, y después nos pusimos a trabajar nosotros internamente, que fue lo que hicimos durante estos días. Hay una cosa que no me acaba de, de cuadrar. Si vosotros tenéis esa macroestructura mm, para maniobrar sí. ese volumen ingente de datos, debéis tener protegida toda vuestra información, porque uh, Euda Sabeca y tres Ventures tiene clientes muy potentes. No sí. estamos hablando. Vosotros trabajasteis para el gobierno de Ecuador eh, durante una campaña, Trabajamos ¿no? Trabajamos en algunos proyectos que involucraron al gobierno de Ecuador, ¿No? no para el gobierno de Ecuador, sí. Bueno, algunos proyectos uh, que involucraron el, el gobierno de Ecuador, en su momento el, el gobierno de Rafael Correa, entiendo. Uh, y habéis tenido clientes de marcas muy potentes, Telefónica, uh, Coca-Cola. Esto es cierto? Hace tiempo sí, no para estos mismos proyectos, que se entienda que no todos los clientes nos contratan para las mismas cosas, pero sí, pasó. Y, y entonces, uh, ¿y aquí en Cataluña tenéis clientes? Sí, claro que tenemos clientes. Porque me hablaron de Sociedad Civil Catalana. ¿Son clientes no, vuestros? No, no, no. No son clientes vuestros. ¿no? No. Ah, entonces, eh, estos clientes que He ahora. Hecho, hemos hecho acciones pro bono. Ya que te mencionan eso, porque esto es lo otro que yo te digo que hay, que ahora, ojalá tengamos tiempo, yo creo que quieren encapsular a la empresa en, una, en un sector político. Yeah. ¿sí? O sea, diciendo. De hecho, dijeron, bueno, esto parece que. Medio... Porque dijeron que también publicabais cosas contra políticos catalanes, ¿no? chas, y todo esto. Bueno. Eh, eh, me imagino que, que acá no, no, no se sabrá pero yo tengo una relación personal con Pepe Mujica. Uh -huh. Nosotros hicimos la campaña sí. de Pepe Mujica. Colaboramos desde el punto de vista tecnológico en la campaña de Pepe Mujica, que es del MPP, que es una persona que creo que todos saben, que además de ser presidente, bueno, tengo relación uh -huh. personal y lo conozco. Y es más, recibí una llamada de su equipo diciendo... Tenés todo nuestro apoyo porque, obviamente, esto llega a Uruguay. Porque esto está, y, y seguramente se estaba viendo desde Latinoamérica, ha afectado a la teva empresa, ha afectado gravemente a tu empresa esta ver, historia. Eso, sin lugar a dudas, que por eso yo digo, yo, sí, sí, bueno, absolutamente, sin lugar a dudas. Um, estábamos en el punto que, que te han. O sea, no, no podías no acceder a la nube claro, de tu tú, propia empresa. Tú me preguntabas, a ver, que se entienda, nosotros somos una compañía de base tecnológica, los perfiles, por supuesto que tenemos técnicos. Eh, tenemos técnicos forenses, tenemos técnicos normales. No somos una Esto no es. Eh, a ver, no somos Snowden. A ver mm -hmm. si me explico. Esto no tenemos una estructura preparada para un ataque masivo, para que nos bajen, para que nos dupliquen. Nosotros tenemos protección sobre los datos, por supuesto. ¿sí? Por algo no pudieron acceder a nuestra base de datos, así lo hayan intentado. Tenemos varios servidores en la nube, mm -hmm. que es la protección que nosotros tenemos hacia nuestros clientes. Pero nuestras redes. E incluso ellos decían, bueno, qué raro esta empresa que tiene tan pocos seguidores. Es que nosotros no 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 vivimos de los seguidores, no sé si me explico. No, no, claro, nosotros de qué es otra cosa. Otra cosa, es como que tú dijeras, no sé, una compañía de, de opinión pública le importa más su Twitter que las encuestas de opinión pública, no, le importa más las encuestas de opinión pública y que si le tiran el Twitter no le va a preocupar tanto como que le afecte la base uh -huh. de datos de sus encuestas. Compañeros uh, vuestros que han trabajado con vosotros y que han tenido con, con distintos periodistas en Cataluña y creo que... que... Ayer uh, compañeros de RACU pudieron hablar con, con ex trabajadores de, de e 3 Venture. Dicen que uh, había tensión ética porque había veces que había que hacer contenidos en negativo o en positivo. Por lo tanto, esto discutiría la mayor de lo que estabas diciendo, que no se fabrican contenidos. ¿Esta gente está mintiendo? Uh, ¿Nunca habéis dado instrucciones de, de fabricar contenidos en negativo o en positivo a favor de alguien? No, negativo y positivo no. Ahora de vuelta, si tú me decís, pues vamos a hablar, no, no sé ni quién habló. La verdad que no puedo hablar no. sobre lo que no sé, francamente. Si tú me decís, eh, yo te contrato a ti para crear un website, ¿sí? Que vamos a generar contenido de restaurantes de lujo en México. Mm. Contrato, que es real. ¿Tú vas a generar contenido? Por supuesto que voy a generar contenido. Es en ese contrato lo que tenemos que hacer, ¿sí? Porque es un contrato que está pensado para generar contenido. Si a nosotros nos llama una ONG pro bono sí. y nos pide ayuda para decir, ¿nos podrías ayudar a generar contenido con respecto a la problemática que hay en el Mediterráneo? Sí, por supuesto que lo puedo hacer. Sí, pero en el, en el objeto del contrato que tengo aquí delante no habla, no habla de eso, generar por esos por contenidos. Eso, por eso quiero diferenciar. Digo, tú decís, ah, entonces, ustedes jamás en la vida, no. Sí generamos contenido, no es contenido fake, lo generan Community managers, que es una especialización que vas a Busco Jobs. Y buscas community manager, es lo que hace un community manager. Pero no tenéis community managers que hablen del Barça. No, en este contrato este es el alcance, es un alcance de monitoreo mm. y es un alcance de la analítica y el análisis de ese monitoreo. Mm. Porque incluso tenemos compañías en las cuales lo único que les interesa es el dato y ellos lo analizan. En el caso del Barça, tú ves que es bastante amplio y dicen, bueno, queremos ver eh, los clusters, queremos, ustedes identifiquen eso. i això és el que fem. A veure, estem davant d'un cas uh, com un cabàs, perquè al fin i al cabo Carlos Ibáñez i Tres Benchos és el proveedor d'un servei al Barça, la qüestió és si el Barça ha encarregat o no, i uh, uh, Carlos Ibáñez diu no en cap cas, contenidors contra adversarios polítics, uh, Carlos Ibáñez ha negat de pla que aquest informe de Víctor Font hagi sortit de Nightstream, diu que aquest informe eh, uh, és fake, és el que diu el Barça també, no el reconeix com a propi, eh, uh, sí que reconeix com a propi el reporte de monitoreo, admet que allò que va dir la SER, por lo tanto, SER Catalunya no, ha, no ha dit nada que sigui falso, a part de que tu no admites que ningú dels contenidos publicats sean vuestros. Eh? O sea, la informació falsa que tu le atribuyes a, a, a la gent que, ha, que ha difundido esta notícia, Que su equipo, eh, así que su equipo es que estos contenidos no son atribuibles a vosotros, los que circulan de los detractores. Hay dos niveles para diferenciar esto. Uno es, ¿quién, es, quién tiene la autoría? Uh -huh. Bien, eso es falso, la autoría no es nuestra. El dominio lo compraron ustedes. Eso, es, Tener un dominio quiere decir ser el propietario del contenido, sí, sí. ¿no? Y está bastante claro, porque de hecho los medios hasta dicen, yo no me responsabilizo por lo que está dentro del medio que es mío. Uh -huh. Pero listo, ¿sí? Eso es real, ¿sí? Eso está claro. La cochera es vuestra. Exactamente. En ese canal en particular. No en los otros cinco. No, no existe nada. No, no, no tenemos nada que ver. Este, ni, a partir de eso se hace todo este relato y eso es un punto, que es el punto de lo que tiene que ver con la atribución de qué se hizo y qué no se hizo. Después hay otro debate, que es el debate eh, hasta casi ético, de uh -huh. decir, bueno, pero además estos canales revisten daños. Injurias, calumnias, que yo exhorto, es parte de lo que nos dedicamos nosotros, porque como tú ves ahí en el propio informe, nos dedicamos a analizar la reacción emocional que tiene la gente. Nosotros tenemos herramientas para poder medir, y son herramientas públicas y la tienen muchísimas empresas ¿sí? en nuestra área que analizan si algo es negativo o calumniante. Las propias redes lo tienen y depuran. ¿sí? Mm. Tú no puedes poner un contenido xenófobo. Las redes hacen lo que pueden. Yo te voy a mostrar de ayer, porque hicimos un listado, de las cosas que se dicen de los jugadores, uh -huh. y, pero xenófobos, que no los quiero ni repetir, te los voy a mostrar para que lo veas. Eso está publicado. Ningún tipo de contenido de estos canales, de los cuales nos atribuyen a nosotros que no son, que, que dicen que generamos contenido nuestro, que no lo hacemos, además, en el caso de... Eh, de este canal del cual nosotros pusimos ¿Sí? la cochera Hicimos un tracking especial Con las mismas herramientas que midimos Cualquier otro canal Y yo tengo un listado acá de... No, nosotros lo hemos revisado también, no hay nada negativo Bueno, a ver, si tú me decís que alguien dice La crisis de Alemania es culpa de Guardiola Y nos ha engañado Esto es uno de los posts que se hace Sí, está ahí, pero bueno, tiene credibilidad cero bueno, Además, en general dice eh, Ibramovich eh, Arremete estos, nosotros, nuestra herramienta los catalogó como, neg como negativos. ¿eh? Y es, por ejemplo, eh, Ibramovich arremete de nuevo contra Pep Guardiola, entrecomillado. No es el peor entrenador con el que he trabajado, pero es el más inmaduro porque un hombre resuelve sus problemas. Esto está publicando algo que tú dices, bueno, para publicarlo, de alguna forma lo endosás. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿Sí? pero no es negativo. No es una noticia fake. Es es un dato. No, la cuestión es si eso no si es no, una fabricación falsa. Esa sí, es la historia. No, bueno, es, Estas es son algo... las declaraciones de Ibrahimovic sobre claro, Pep Guardiola. Bueno, para, para, por eso digo, hay un tema ético y hay un tema eh, de propiedad. Lo que, de la propiedad lo que estoy tratando de explicar desde el principio. Lo, lo de ético, además, me parece que cuando se difunde buscando este relato, se dice, esto es un escándalo. Y yo te podría mostrar porque hay una reiteración de los objetivos uh, que aparecen, es decir, porque siempre son los mismos los que reciben bofetadas. Esa es la, ese es el relato. Yo te podría mostrar jugador por jugador de sí. los que dicen que este canal ha insultado. Sí. Ah, Está revisando papeles que te damos aquí. No, no lo voy a leer, pero los tenés en varios idiomas, esto está publicado, está la fecha son... Sí, sí. Luis Suárez es, es un racista, es un porc racista etcétera, etcétera, estos comentarios así tan... y esto está publicado ahí, ¿no? Esto está publicado en la web, Trismes, no tiene nada es que ver con esto estafa. bueno, lo que digo es estos insultos, insultos xenófobos contra un tipo, mm. haciendo sí, sí, eh, sí. referencia, que los negro Negro, tuve... cosas de este nivel, nivel de qué nivel yo lo que digo es que yo entiendo que la prensa se preocupe por esto me llama la atención que esto que está publicado esto efectivamente es, como dijeron ellos en la cadena, para sacarle la mierda a estos jugadores. ¿Y tú qué ves detrás de todo esto? Si realmente solo, yo, yo, ¿solo tenéis una cochera, para que ya que dejarlo sí. claro, es la única cochera que hay, Y, lo, ¿eh? y monitoreo todo el resto, sí. Y sí. lo otro todo es monitoreo. Sí. Vale. Uh, ¿Y qué creéis que hay detrás de esto, pues? Yo creo Carlos. que nosotros somos una munición que se está utilizando para atacar a la directiva, directiva que viene siendo atacada. Desde hace mucho tiempo que también lo tenemos eh, reportado en el informe a su vez que es público. Pero esto es un informe interno. ¿Quién es de alguien dentro de la directiva que crees que uh, hace llegar este informe a diversos medios? Porque esto lo tenían otros medios anteriormente. Eso es otra de las cosas que nosotros, a ver, desde nuestro lado, obviamente estamos viendo de dónde sale ese informe. Sí. De hecho, ese informe no hace referencia. Ataques a la directiva. Ese informe es un informe general de monitoreo. Lo que digo es que nosotros tenemos informes y la directiva recibe informes de ataques a la institución, a los jugadores, sí. a la directiva, que es normal. O sea, ¿vosotros veis aquí dentro una maniobra desde dentro de la directiva para per no, no, perjudicar a Bartomeu? No, yo no dije desde dónde. Yo lo que dije es: me parece que hay una intencionalidad de usar esto como parte de un proceso de precampaña. Y si tú me preguntas a mí, eh, me llama la atención. Me, digo, ¿qué es lo que me llama la atención? No, no me llama la atención esto. ¿sí? No me llama la atención. Yo estoy en este negocio hace 10 años, que en este negocio es mucho tiempo. ¿sí? He visto muchas cosas. He trabajado en muchos proyectos. O ¿Sabes si... que hay algún precandidato? Uh, sabemos que Víctor Fon va a ser precandidato. Uh, ¿Que puede tener interés en que esto pase? ¿Estás diciendo esto? Yo lo que te digo es que si el racional. Y, y esto me imagino que quienes estén escuchando el programa me parece que es bastante claro. Si alguien puede suponer que una institución va a pagarle a una empresa pública, una empresa que tiene contratos, que opera, para desprestigiar a los íconos de esa institución, porque supone que eso lo va a favorecer de alguna manera, que me lo explique a mí, porque en mis años de experiencia no he visto que Pepe Mujica denoste. Toda la historia de lo que hizo el partido para decir, y por eso me tienen que votar a mi presidente. Porque fuimos lo que dice la oposición, unos asesinos, eh, eh, estuvimos bárbaros de estar 18 años presos en, en un calabozo. De hecho, me parece que es bastante difícil de sostener, me llama la atención, a menos que tú rápidamente tengas preparado quién puede comprar este discurso. Yo quiero, yo quiero pensar de que el socio no compra este discurso. Yo quiero pensar que detrás, tú piensa esto, hackean el sábado y el domingo al club, el lunes sale esto, el martes estaba diciendo Bartomeu tiene que dimitir. Son demasiadas cosas para tener todo preparado y si tú lo ves, que lo tengo el informe porque lo preparamos, las cuentas anómalas que salen a apoyar sí, sí. el Bartomeu, el Bartomeu sí, out, sí. que quede claro que tampoco Bartomeu out empezó ayer. ¿eh? No, no, ya, ya, ya. Sí, es, un, es un presidente que gana con más del 50% sí, sí, sí. y a los 30 días ya estaba sí, aparentemente sí, sí, todos los usuarios se que querían ir. Y esto es un poco yo lo que te decía. Tenemos acá Bartomet Out, acá tenés las cuentas que movilizaron esto sí. y esta es la cantidad de contenidos que generan estas cuentas. Entonces tenés una cuenta que genera en 30 días mil contenidos. Uh -huh. Cuentas que ves, estas las anuló la propia Twitter, sí. que tiene cero seguidores, acá. pero generó 40 contenidos. Uh -huh. Esas cuentas a su vez, y esto está demostrado, tú decís pero ¿cómo los vinculás? porque a su vez apoyan los comentarios de fondo entonces yo no me quiero meter en esta interna porque no, no, es, no es ni para lo que me contrataron ni mi problema pero que me queda claro que si hay alguien que beneficia todo esto no es a la directiva actual me preocupa mucho, venimos hablando afuera yo soy uruguayo a los uruguayos nos encanta el fútbol yo empecé a gustar de este deporte a partir de este contrato yo no era un futbolero nato ¿sí? para, aunque les parezca mentira y la institución, como club, me parece una institución absolutamente fantástica. El Barça hace cosas que, francamente, creo que la gente ni sabe qué hace. Uh -huh. Yo estuve en contacto. Con la fundación. Con la fundación, estuve hablando con. Pero el, entonces, ¿le ves una mano desde fuera para hacer el. Yo lo que creo el, es que el, es, es el una operación política. Política, con intencionalidad política. Y acá se usa de munición lo que sea lo que se encuentre qué es lo que pasa lo que yo digo es que me, lo que sí me sorprende es que todos pensamos que no que esto iba a ser un poco más adelante que la campaña iba a empezar a ser más adelante porque si tú ves todos los candidatos que hay legítimamente dicen, no bueno tenemos que ver tenemos que esperar yo todavía no sé bueno yo creo que sí saben si sí, si sí operan y si sí están estructurados esto no es espontáneo ese ah. es mi es mi punto És Carlos Ibáñez, l'administrador de l'empresa. Durant 50 minuts hem estat parlant amb ell. Tinc el contracte al davant. Dono fe perquè l'he tingut al davant tota, tota l'estona de les clàusules de l'objecte que us he llegit. És a dir, que l'objecte d'aquest contracte era aquest, que és un, un contracte anual per valor de 198.000 euros, eh, signat per una signatura que us he de dir que, que està tapat el nom per protecció de dades, però, eh, evidentment, és algú en adelante. El Futbol Club Barcelona, eh, qui firma aquest informe, i a la seva representació, i entenem pel que ens diu eh, Carlos Ibáñez, que és el màxim responsable de la gestió del club, el CEO, eh, que nega que el pla d'acció de Víctor Font sigui cert i que el, eh, admet els errors que han portat a la rescisió d'aquest contracte. Carlos Ibáñez, moltíssimes gràcies per venir, per donar explicacions. Sí. Solamente en 30 segundos, lo que quiero decir es, Quiero agradecerle al equipo, al equipo colaborador nuestros que están absolutamente hostigados, a todo el resto de los medios que han ido a filmar la puerta de la oficina. Nosotros estamos trabajando en home office para que podamos trabajar, porque nos ha pasado abrir la puerta y tener cámaras encendidas, como si fuésemos, no sé, un, un, un club de, no sé, de, de, delincuentes, de sí, delincuentes. Sí, somos una compañía que operamos. Es mucha presión para un equipo donde nosotros tenemos filósofos, matemáticos, estadísticos. No es gente que está acostumbrada a esto. Es gente que tenemos con problemas de pánico. Tenemos una, una colaboradora que a las 11 de la noche en el apartamento de ella, adentro del edificio, le toca un medio la puerta diciendo si ahí vive Carlos Ibáñez. Entonces yo entiendo el interés. Espero que esto calme un poco, pero también de vuelta eh, agradecer al equipo, sé que estaba bajo muchísima presión, siguen trabajando, de hecho. Pero este me parece que, que, que no se lo merecen, francamente. Me parece que hay que dar, hay que poner esto en el contexto que es, y es como tú decías, acá hay que dirimir, ¿estamos contratados para esto? No, se cometió una falta, sí la cometimos, estamos pagando con creces el error, ¿sí? Lamentamos esto a lo que le puede haber sucedido al Barça, creo que esto igual estaba operado, si no éramos nosotros, otra munición hubiese sido, algún fallo de un penal, algún alguien que miró de reojo a una cámara, algo iba a pasar, porque esto viene así. Este, y en términos de quienes nos quieren empujar para un sector político, esta es una compañía que no tiene sector político, pero si quieren empujarme a mí a un sector político, creo que se están equivocando diametralmente, eh, absolutamente. y este Incluso acá hay instituciones con las cuales nosotros hemos colaborado pro bono, que son instituciones que están bastante alejadas de las que tú mencionaste. Y hemos hecho colaboraciones pro bono. Y hay gente con la cual tenemos pues, contactos. Y dígalo, dígalo, es, que nos ayudará a entenderlo. Por ejemplo, un cliente en catalán. No es un cliente, es gente con la cual nosotros le hemos ofrecido colaboración. Es proactiva Open Arms. Hemos organizado una serie de, de, de encuestas, sí, perdón, de entrevistas para él fuera de España y estamos en colaboración y nos enorgullece poder apoyar lo que están haciendo. Y de hecho ahora que están en un proceso de recolección de dinero, de fundraising, volvimos a tomar contacto y decir, díganos en qué los podemos apoyar. Queremos apoyarlos. Entonces. eh nada, pero eso es un tema personal, por eso. Uh -huh. es pero bono, sí, esto no no es no hay un contrato, pues no es un cliente formalizado como tal, pero tiene que ver con eh la ética de la compañía y cuáles son los principios sobre los cuales nosotros pensamos que hay que operar este negocio. Carlos Ibáñez, eh, le voy a agradecer también compartíam la resta de companys dels mitjans de que estareu pendents, que teniu eh, això a més amb streaming, teniu les imatges a disposició que ha fet la Corporació Catalana d'aquesta entrevista, perquè Carlos Ibáñez em comentava, necessitava explicar això, entre altres coses, eh, perquè els meus treballadors, com deia ara, puguin respirar, encara que sigui Hola. un dia. Per tant, li vull agrair l'estona que ens ha dedicat i la concreció, el contracte li torno, perquè no, es pot, eh, no, no el podem escanejar per qüestió de confidencialitat, però eh, l'hem pogut veure. Moltes gràcies, que tengas un bon dia. Moltíssimes gràcies a vostès. Molt bé. El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas. Sí, que sí,